viendo personas y pasajes de YouTube, ¿cómo están todos? Yo soy Alejandro y este es otro video aquí en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas. Y en el día de hoy traigo la ficha técnica de la TC125, que es la moto en la que estoy en este momento. Y también en este video voy a dar mi criterio o mi opinión personal de qué tal me parece esta moto. Y al final de este video pues estaré mostrando algunos de los primeros modelos de la TC125 que salieron al mercado. Así que si te interesa, quédate hasta el final de este video. ¡Comencemos! La TC125 fue introducida para el mercado casero japonés en diciembre de 1970. Esta tenía 5 velocidades y un tubo de extracción elevado. Esta moto fue producida desde 1971 hasta el 2007. Como podemos ver, lleva muchos años en el mercado y ha sido muy exitosa, por decirlo así. Esta moto gustaba mucho por tener un estilo varonil y se ve muy buena calidad. Y a pesar de los años, podemos ver muchas de estas motos rodando por las carreteras. Ahora sí, vamos con la ficha técnica. Bueno, ahora sí comencemos con la ficha técnica de la TC125. Bueno, primero vamos a comenzar con lo principal de una moto, que es el motor. Nos encontramos con un motor de dos tiempos, de un cilindro y un pistón, obviamente, refrigerada por aire. Bueno, en la parte de transmisión, nos encontramos con una caja sexta. Sí, o sea, viene con 6 cambios esta moto, de un cambio hacia abajo, o sea, primera, y los demás hacia arriba. Bueno, la potencia de esta moto es de 8000 revoluciones por minuto. Ahora sí vamos con las medidas de altura, de largo y de ancho. Bueno, el ancho de esta moto es de 850 milímetros. 850 milímetros de ancho, y la longitud total, o sea, el largo de la moto, es de 2085 milímetros. Su distancia desde el suelo hasta el chasis es de 270 milímetros. Y he visto en muchos foros y páginas de Facebook y esto que se preguntan, bueno, ¿cuánto pesa una TS125? Bueno, según la ficha técnica, la TS125 pesa 96 kilogramos. Ese es el peso de la TS125. Ahora vámonos con la suspensión de la TC125, a ver qué tal es. Bueno, en la suspensión delantera nos encontramos con una suspensión telescópica, sí, una suspensión telescópica amortiguada por aceite, y en la suspensión trasera mono amortiguada ajustable a 7 posiciones, o más conocida como monochoc. Muchos conocemos esta suspensión como monochoc, pero pues aquí en la ficha técnica aparece como mono amortiguada, pues que obviamente es lo mismo. Así que pues con eso nos encontramos en la suspensión trasera con una monochoc que se puede ajustar en 7 posiciones, o que es ajustable en 7 posiciones, así dice la ficha técnica. Aparte de freno, nos encontramos con un freno disco delantero. Si en la parte de adelante tenemos un freno disco, pues que nos asegure un mejor frenado más eficiente. Y en la parte de atrás tenemos, y acá en la parte trasera nos encontramos con un freno de tambor, que también en verdad es muy bueno. Me parece que frena muy bien. Bueno, y muchos se preguntaron con cuánta capacidad tiene el tanque de la TC125. Pues dado que lo miramos como muy grande y todo esto, dirá cuánta gasolina, cuánto combustible le cabe a este tanque. Bueno, a este tanque tiene una capacidad de 14 litros. Sí, 14 litros de combustible, pues que es algo bueno si vas a viajar largo. Opino yo que es algo muy, pero muy bueno. Bueno, personas y parceras de YouTube, este se vendría siendo la parte principal de la ficha técnica, como las partes esenciales, lo más importante, es lo que nos interesa de la moto. Esto vendría siendo todo. Y ahora sí, pues voy a dar mi opinión de qué tan buena me parece esta moto, si en verdad vale la pena tenerla. Así que pues, para eso vamos a echarnos una rodada en esta moto. Bueno, ahora sí llegó el momento que a todos nos gusta, que es andar en moto. Ahora sí que pues vamos a hacer este motovlogs. Bueno, lo que me gusta de la TC125 es su suspensión. Es demasiado suave, me encanta su suspensión, es muy cómoda para andar en trocha. Esta moto no vibra demasiado, o sea, no vibra. Pues sí vibra, pero no vibra demasiado, es que se me lengua la traba, perdón. O sea, es una moto muy cómoda para viajar, o sea, no te va a cansar de pronto los brazos de la vibración. No, es una moto que es muy cómoda para viajar. Es una moto muy económica. En lo personal pienso que para hacer dos tiempos y pues ser 125 es una moto muy económica.
A ver, ¿qué más me gusta? Bueno, me gusta que es muy suelta, o sea, esta moto es muy suelta, así que en esta moto es como para planear, como para correr. Es una moto que puede llegar a, o que coge una mucha velocidad, porque esta moto tiene caja cesta y pues en verdad puedes llegar a coger mucha velocidad en una recta. En verdad es una moto muy buena que en verdad vale la pena tener. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una moto de estas, pues en verdad les aconsejo que pueden comprarse una de estas motos. Son de muy buena calidad y pues vamos a dar la vuelta aquí para poder seguir con este video. Como dije, si de pronto tienen el deseo de comprarse una TS125, no se desanimen, cómprensela. Esta moto es en verdad muy buena, corre muy bien, y si de pronto la quieres para hacer esto, pues te puede responder. De pronto no tiene tanto torque como la ET, que se levante tan fácil, pero si le metes la Catalina adecuada, la referencia adecuada, y la tienes bien de motor, pues de seguro te va a servir para hacer esto. Así que pues es una moto que me gusta mucho en verdad, y pues en verdad si puedes llegar a tener una moto de estas, pues comprará, que en verdad es muy buena. Sus repuestos son muy fáciles de conseguir, así que pues es una moto que se puede personalizar como una DT, o sea, puedes tú mismo personalizar tu moto. Si la quieres original, la puedes colocar original, que queda también muy bien. Eso ya es entre gusto, pero a mí en lo personal me parece que es una moto muy buena y que vale la pena tener. Así que pues espero que les haya gustado el video. Por aquí va a ir quedando. Bueno, en resumidas palabras, me encanta esta moto, y pues me gustaría que allá abajo en los comentarios, en la casilla de comentarios, pues dejaran sus comentarios de si a ustedes también les gusta esta moto y qué es lo que más les gusta de esta moto. Y pues voy a estar creando una página de Facebook que pues se va a llamar Pasión en Dos Ruedas, y ahí vas a poder encontrar todo relacionado con las motos. Y pues si necesitas hacer alguna pregunta, pues puedes hacerla allí en esa página. Allá abajo en la descripción de este video estaré dejando el link. Y como prometí, después de que acabe este segmento del Motovlogs, pues les voy a mostrar algunas de las TS125, las primeras TS125 que salieron al mercado. Así que vamos a coger esta recta con toda. Bueno, quiero recalcar que esto es una subida, así que vamos a ver cómo sube esta bebé. Un parche. Bueno. Así que sigamos con este video. Como se diga, The Rider. Bueno, en fin. Y ahora sí, pues sin más cháchara, ahora sí les voy a mostrar los primeros modelos de TS125 que salieron al mercado. Así que vamos.
video de una ficha técnica, pero espero ir mejorando poco a poco, así que si no te has suscrito a este canal, pues te invito a que te suscribas, porque pues van a haber muchos más videos, van a haber videos de Zoom y muchas cosas más. Voy a estar creando una página de Facebook que va a estar allá abajo el link, por si quieres ir, que se va a llamar Pasión en Dos Ruedas. Ahí vamos a poder hablar de diferentes motos, fichas técnicas. Ahí va a estar mi ficha técnica, la ficha técnica que utilice para este video. Ahí va la van a poder encontrar. Y pues muchas cosas, si quieren hacer preguntas sobre algo, pues ahí las van a poder hacer y todo eso. Así que pues esto vendría siendo todo. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, darle like. Y recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas.